Toyota para toda velocidad. Hoy estamos para presentarles un auto que para los fanáticos no solo del automovilismo, sino también para la gente del cine, se van a volver locos. Estamos hablando con el auto más representativo de las películas, como lo fue Volver al Futuro o Back to the Future, un auto increíble de punta a punta, que si hablamos del auto en sí, la mecánica y las prestaciones, no son tan importantes y no era lo más llamativo que podíamos encontrar, sino que lo más llamativo eran las líneas y situarnos en la época que salió este auto con la película. Estamos hablando de los años 80, años 70-80, y que este auto en particular sobresalía mucho el diseño, algo muy futurista, muy de otra galaxia, si se puede llamar así, y que acá en la Argentina podemos encontrar muy pocas unidades, algo muy exclusivo, y más si nos prestamos mucha atención en este vehículo, más lo que es el kilometraje de este auto, que son 150 millas, menos de 300 kilómetros recorridos. Y esto es porque este auto pertenecía a un museo en los Estados Unidos, en el estado de California, y que justamente al ser museo estaba parado, no se le daba movimiento ni rodaje, y también con eso justifica el estado que podemos ver, que es inmaculado, inmejorable, y que acá en la Argentina estuvo ingresando en los años 2018-2019, y que también no se le dio mucho uso, está en un estado de colección y que podemos agradecer obviamente al dueño, al garage, por dejarnos presentar este auto en el programa. The DeLorean, gullwing doors rise effortlessly beckoning you inside. The sleek stainless steel DeLorean. Beautifully crafted for long life. The DeLorean is one of the most awaited automobiles in automotive history. Drive the DeLorean. Live the dream today. Antes de que apareciera el DeLorean en el mundo, hay que introducir quién fue su creador, John DeLorean. Trabajó en diversas marcas de automóviles, como Packard, la General Motors, donde se lo consideró como una de las personas más importantes de la marca, dejando su huella tanto en Pontiac como en Chevrolet. Con el paso de los años, John consideraba cada vez que los autos estaban volviendo más aburridos, y por eso decidió que era momento para hacer su propia marca con su propio auto deportivo. Ahí se crea la DeLorean Motor Company. El diseñador de este auto sería nada más y nada menos que Giorgetto Giugiaro, un prestigioso diseñador que estuvo a cargo de realizar joyas automovilísticas como el Lancia Delta, el Lotus Esprit Concept, BMW M1, entre otros. El auto se lo denominó como DMC-12, sigla que corresponde a las iniciales de la empresa, DeLorean Motor Company, seguido del precio que calcularon que costaría el auto, que era de $12,000 en aquel momento. Algo también contradictorio, ya que cuando se lanza a la venta, su precio era más del doble de esa estimación. El auto en su exterior podemos ver que está realizado de acero inoxidable pulido, acompañado de sus puertas muy llamativas, estilo ala de gaviota, y una luneta estilo persiana. En cuanto a la mecánica, inicialmente se pensaba en poner un motor rotativo Wankel provisto por la marca francesa Citroën de manera central, lo cual no fue así. Finalmente se decidió por el mítico motor PRB, siglas que corresponden a tres marcas que lo desarrollaron: Peugeot, Renault y Volvo. Se trataba de un V6 2.8 litros de 12 válvulas de 131 caballos de potencia. Eso asombraba, ya que ese motor originalmente producía alrededor de 170 caballos, pero su potencia se vio reducida para cumplir la normativa de anticontaminación estadounidense, cuyas normas de emisiones de gases contaminantes le obligaron a colocar convertidores catalíticos que le restaban 40 caballos. Había disponibles dos transmisiones para el DMC-12, una automática de 3 velocidades y una manual de 5, que fue la más utilizada, ambos de origen Renault. El auto en un principio iba a salir al mercado en el año 1978. Los autos se producirían en Irlanda del Norte, ya que este país ofrecía grandes oportunidades a aquellos que pusieran sus fábricas en el país debido a un número muy elevado de desempleo en sus ciudadanos. Esto, que en principio se veía como una oportunidad para la marca, fue todo lo contrario.
La falta de capacitación y de experiencia de sus empleados hizo que el proyecto se terminara retrasando 3 años en su salida, haciendo que el auto salga a la venta en 1981. El mismo se presentaría en los Estados Unidos no como DMC-12, sino como DeLorean. El auto fue un fracaso, tanto comercial como funcional. De prometer ser uno de los mejores autos deportivos a ser uno de los autos con peores prestaciones en su segmento. Tras sus críticas y mal desempeño del mismo, la fábrica quebraría al término de un año, logrando solo producir cerca de 9.000 unidades en todo el mundo. Pero luego, en 1985, saldría a la luz una película muy recordada hasta el día de hoy, como lo es Volver al Futuro, una película muy distinta en la época. La misma tenía como objetivo que el auto que se utilizara como una máquina del tiempo, para ir al pasado y al futuro, sea algo futurista, algo distinto a lo que se podía ver en la época. Ahí es donde eligen al DeLorean. Un auto que después de tantas críticas y tanta decepción, logró reivindicarse ante el público, siendo a día de hoy uno de los autos más conocidos y más recordados, por no decir el número uno, de la historia del cine. También aclarar que en un principio no se iba a elegir un auto como la máquina del tiempo en la película, pero hoy podemos agradecer de que hayan tomado la decisión de que elijan este auto, porque la mística hasta el día de hoy sigue intacta. Y con esto llegamos al fin de una nueva nota para toda velocidad. Nuevamente agradecer al dueño por dejar por lo menos mostrarnos una partecita de la historia del cine y de la historia del automovilismo mundial, como lo es este DeLorean Motor Company acá en la Argentina. Una nueva nota para toda velocidad.